Teniendo en cuenta que en la planta se elaboran productos que son para el consumo humano, Mayagüez, en su interés por brindar a los consumidores azúcar de alta calidad, viene ejecutando programas de limpieza en las diferentes áreas de la fábrica, buscando garantizar la inocuidad en los procesos de elaboración dentro de la compañía. Para desarrollar el programa de limpieza, higiene y desinfección, se identificaron las zonas de producción, donde pudiera existir algún riesgo o foco de contaminación, y se procedió a realizar el lavado utilizando un novedoso proceso de limpieza criogénica, el cual trabaja a base de hielo seco. Este se sopla o se proyecta por alta presión a la superficie que se desea limpiar, en forma de pequeñas y compactas partículas. Y básicamente la limpieza criogénica consiste en atacar superficies, ya sea de equipos o de estructuras, hielo falsos, cualquier tipo de superficie con hielo seco. Y un equipo pues a presión que incluye un compresor y un sistema distribuidor y mangueras y todo ese tema. Y este es un sistema que ataca la superficie a muy alta presión y a unas temperaturas de menos 78 grados centígrados. Entonces esa combinación es lo que hace que la superficie suelte el material, la mugre que tiene adherida. La limpieza criogénica implementada en Mayagüez ofrece grandes ventajas, porque permite limpiar cualquier área debido a que no necesita desmontar ningún equipo. Se puede utilizar sin dañar las piezas eléctricas y mecánicas activas. No provoca peligros de incendio. No es un método abrasivo, inflamable o conductivo. No deja residuos de agua. Respeta el medio ambiente. No contiene contaminantes secundarios. Es limpio y, lo más importante, se puede utilizar en el sector alimentario. Dentro del proceso de certificación en inocuidad alimentaria, Mayagüez ha venido desarrollando importantes acciones que han permitido adecuar las diferentes áreas de producción de la compañía. Además de ello, ha permitido a los colaboradores cambiar los hábitos de higiene, además de mejorar en orden y aseo en sus respectivas áreas de trabajo. En esta empresa que ya se considera industria de alimentos, los requerimientos que se tienen para la certificación o para el sistema de gestión en inocuidad son muy altos en cuanto a la cultura de la gente y toda la parte que tiene que ver con infraestructura y equipos. Por lo tanto, este es un paso adelante para poder continuar con ese cambio cultural que requerimos con la gente, pero no es suficiente. Necesitamos que la gente también tenga conciencia de que necesitamos evitar la suciedad o que se genere en la fuente procesos de suciedad para poder mantener las condiciones de limpieza. El esfuerzo de Mayagüez está encaminado a generar una cultura de cambio organizacional comprometida con la protección del consumidor, a través del fortalecimiento del trabajo en equipo, la comunicación y las buenas prácticas de manufacturas. Mayagüez, energía en evolución.